Profe, no se escucha, profe, su audio. ¿No me escuchan, chicos? Ahora sí, ahora sí. Qué raro, estaba con el audio activado. Bueno, en fin. Ocho, se estalló mi cel, se Rafael, la protectora. Voy a cambiar. En fin. Ahí vamos. Ya, mira. Le decía que el convergente es similar al espejo cóncavo y el divergente al espejo convexo, ¿sí? Son similares. Esto quiere decir que el divergente tiene un solo caso y el convergente sí. Así como en el cóncavo, el foco es positivo, cos negra y cos para el convergente. Y para el divergente, foco siempre negativo, bueno, foco negativo, imagen siempre negativa y el objeto positivo para el convergente. ¿Está bien? Entonces, aquí se habla de dos centros, centro foco, se habla de dos, no de uno. ¿Está bien? Y aparte de los centros, está el supercentro, de aquí, que se le conoce como centro foco. De los centros, él es el importante, el que pone la centro. También les comentaba. También les comentaba que son prácticamente lo mismo, bajo ciertas diferencias, muy, muy pequeñas. Por ejemplo, las zonas. Cuando hablábamos de zonas en un espejo, decíamos zona real y zona virtual. Ahora las zonas son al revés. Esta es la zona virtual y la de aquí, la zona real. ¿Qué más? El objeto siempre se colocaba en la zona real. Esta vez el objeto se va a colocar en la zona virtual, porque así es, ¿está bien? El objeto se coloca en la zona virtual. Oye, está en la zona virtual, igual se considera positivo, pero nunca se analiza, ¿está bien? ¿Qué más? Allá, como hay dos focos, uno de ellos se le conoce como principal y el otro simplemente es potencial. ¿Cuál de los dos focos es el principal? Fácil. Como el divergente tiene el foco negativo, ¿sí? Quiere decir que el foco se encuentra en la zona virtual. Por lo tanto, él es el foco principal. ¿Está bien? Se encuentra en la zona virtual. Ojo con eso. Entonces, vamos a analizar qué sucede con la imagen. Porque es muy importante que ustedes aprendan a determinar la imagen. ¿Sí? A determinar la imagen. ¿Cómo se hace esto? Ya sabes, traza una paralela. Y cada que trazas una paralela, siempre rebota en el foco. Igual en el principal. Siempre. La otra línea era, otra vez, desde tu cabecita hacia el centro. ¿Pero qué centro? El centro principal, perdón, el centro óptico, el centro de predominio, el centro. ¿Sí? Hacia el centro. Donde se cruzan las líneas, ahí se coloca la imagen. ¿Sí? Pues esta sería la imagen. Por acá. La cabecita, recuerda, los pies siempre van en el eje óptico. Siempre. Eso nunca acá. Entonces, nuevamente, con respecto a la imagen, ¿qué decimos? Dos cosas. Primero analizamos. Cuando hacemos la pregunta de ¿en qué zona se encuentra? La imagen se encuentra en la zona virtual y de igual que en el convexo. La imagen es virtual, está a la derecha y se considera negativa. Y si hablamos de tamaño, menor tamaño, más que bueno. Igualito que. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Se invierten las zonas. ¿Qué más?
El objeto se coloca esta vez en la zona virtual. Y como hay dos focos, se habla de un foco principal, que se encuentra, obviamente, en la zona virtual y además del centro. ¿Está bien? Esas son las diferencias. Ahora, vamos con el convergente. Nuevamente, tenemos ZV y ZR, si no cambian. Como el foco es positivo, el foco tiene que estar en la zona real. Y este es el centro O, el que nos interesa. Vale, ¿los casos son los mismos? Sí. O sea, escúchame. Que cuando nos paramos en el centro, ¿qué sucede? En el centro, la imagen adquiere igual tamaño, se encuentra en el centro, la ¿sí? ¿Y qué sucede cuando nos paramos en el foco? No hay imagen o la imagen se forma en el infinito. Voy a colocar, vamos a trazar el que es diferente. Por ejemplo, aquí tengo el objeto. Ven acá. Voy a colocar el objeto en el centro. Ya sabes, plaza de aprendiz. Foco. Perdón, paralelo. Foco. Y el otro es centro. Por acá. ¿Dónde se forma la imagen? Acá no. ¿Ves? Y ahí. Nuevamente, un poco la imagen se forma en el centro, ¿sí? Solo que esta vez el centro no está justo debajo, sino al otro lado, porque tiene que estar en la zona real, ¿sí? Chicos, cuidado ahí. Ahora, luego de forma vital, una posición cualquiera. Voy a colocar la imagen, bueno, el objeto entre. Voy a colocar la imagen esta vez entre el centro y el foco. Entonces, recuerda que más o menos lo que parece lo voy a ir luego. Entonces, ¿cómo se traza la imagen? Otra vez, paralelo, foco principal, y luego hacia el centro. Entonces, la imagen está por acá, ¿ves? Entonces, de manera aproximada, uno determina dónde se encuentran las imágenes. Entonces, si el objeto se coloca, si el objeto se coloca en la zona entre el centro y el foco, ¿sí? La imagen, ¿dónde se forma? Detrás o después del centro. ¿Cómo es la imagen más grande? A nosotros, en algún momento, en el examen nos han pedido. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando nos ubicamos entre el centro y el foco? ¿Sí? Y me piden para dos partes. Si nos paramos entre el centro y el foco, proporciones, imagen real, virtual, la varias cosas. Yo agarro un caso, mis líneas, determino dónde está la imagen, la mano alzada, recuerda que no es suficiente. La imagen se forma detrás del centro, verdadero. La imagen es invertida, sí. Real, sí. Más grande, sí. ¿Ves? De esa forma uno va a determinar las características de la imagen. Y recuerda que no es necesario usar reglita. Con que trabajas a mano alzada es suficiente. ¿Está bien? No olvidemos. Vamos a colocar esta cosita. ¿No se escucha de nuevo? Chicos,
¿Se escucha o no? Sí, se escucha. Sí, ¿no? Ya, no me asuste, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a ver algunos problemas sobre dentro. Las propiedades no cambian, siguen siendo las mismas. Eso sí, se agrega una propiedad. ¿Cuál es esa propiedad que se agrega? Potencia. No se vayan a asustar, la mayoría de los nombres dicen, ¿qué es potencia? Cuando leen potencia normal, o sea, si cuando leen potencia no se asustan, leen dioptría y piensan que es algo raro. Vas a leer dioptría cuando te hablas de potencia, eso no se usa, jóvenes. También no se usa, esto no te sorprende. Entonces, la potencia es 5 dioptrías. O sea, dioptría es la unidad de potencia, nada más, pero no se va a usar. Ojo, es por el menos. Si leen potencia, aquí es igual, 1 sobre F. Y el foco debe estar en metros. Es el único caso donde tengo cuidado con las unidades, porque en todos los otros problemas de espejo nunca me importó las unidades. Las unidades solo me importan cuando me hablan de potencia, porque debo asegurar que el foco se encuentre en metros. Después, en los demás casos, no. No se vayan a pensar o a creer pensando de más. Voy a abrir aquí mi archivo. El archivo. Para borrar. Avance, primero. A ver, desarrollamos la foco, velocidad, vidrio. Empezamos con la 18, por ejemplo. Página 66, o sea, avance. La pregunta número 18. Escucha, el problema me dice, si la potencia de la lente es 1.5 dioptrías, la distancia focal en centímetros será. Acá, lo de dioptría, recuerda que no lo usaba, simplemente potencia. Ah, chévere. El problema me dice que la potencia es 1.25. Genial. Potencia es 1.25. Entonces, se sabe que la potencia es 1 sobre F. Teoría. 1.25 igual 1 sobre F, lo llevo a fracción para poder trabajarlo. Esto sería 125 sobre 100. Como son dos decimales, dos volúmenes. Despejo el F. El F será. Vas a multiplicar. Y el 125A en el día. Simplifico. Y es el método. Método, rellenas. 25A. Entonces sería 4 quintos. Pero recuerda, es el único caso donde importan las unidades, el foco con que se encuentra en metros. Oye, queremos pasarlo a centímetros. Sabemos que para pasarlo a centímetros se tiene que multiplicar por 100. Recuerda, un metro tiene 100 centímetros. Entonces, en lugar de él, multiplico por 100 centímetros. Por lo tanto, ¿cuánto sería el foco? Simplificando, claro. Entonces, al momento de simplificar, quedaría así. Quinta es 1, quinta es 20. 4 por 20, 80. 80 qué centímetros. ¿Está bien? 100 centímetros. La clave sería
dinosaurio. Pues, no lo vayas a borrar. Es el único caso donde, nosotros usamos las unidades. Todo lo demás no. Ejemplo, la 19. En la 19, el problema nos dice cuál es el aumento de la imagen de un objeto. O sea, me piden el arco. Que se ubica a 21 centímetros delante de una lente convergente de 14 centímetros de distancia. Baja. Me dicen convergente. La distancia focal es 14. Positivo. Por ser convergente. Y el objeto se ubica a 21 centímetros. ¿Sí? El objeto no se le coloca así. Está de más, siempre es posible. Solo pensamos en F. Pues. Tienes dos de los tres elementos que son el fío. Reemplazamos. Coloco la propiedad. Y reemplazo los valores que son dados. El F es 14. El I queremos y el O es 21. De hecho, eso está tranquilo. ¿Cuánto va a salir el I? Estamos aquí. Déjame empezar. 7 por 2, 7 por 3. Ay, ¿cuánto es? Ah, me perdí. Allá. 42. El I es 42, ¿sí? Pasas a restar todas tus maniobras y sale 42. Entonces, recuerda, esto solo resta de fracción. Por lo tanto, el problema me pide el aumento. Sé que el aumento por propiedad es menos I sobre O. El aumento es menos I sobre O del plazo. ¿Cuánto vale el I? 42. ¿Cuánto vale el O? 21. Por lo tanto, ya tengo el valor de A que es menos 2. Ahora, me falta el signo. Déjame verificar si operé bien. Chicos, verifiquen si el I es positivo o negativo, por favor. ¿Cuál es el aumento de un objeto que se ubica a 20 centímetros delante de una lente convergente de 14. Si tenemos 14 focal, es una imagen invertida. Está bien, corrijan eso. El aumento se entrega con todo y signo, ¿sí? El aumento se entrega con todo y signo. La respuesta correcta debería ser menos 2, no 2O, ¿sí? El aumento tiene signo. Lo dejo ahí. La clave de caso no. Si tuviera la misión, marcaría 2. No creo que la misión aparezca positiva. La misión va a aparecer más 12. Ojo con eso. Vamos con la 20. En la número 20 dice lente divergente. Bacán, porque divergente es un solo caso. Pero si es un solo caso, tengo la certeza de que la imagen es negativa, poco negativo, de menor tamaño. Todos saben el divergente. Lente divergente de 12 centímetros de distancia focal. Divergente. La distancia es 12. Por ser divergente, negativo. No lo olvides. Se ha colocado a 48 centímetros de un espejo. Bacán. O sea, están hablando del objeto. El O se encuentra a 48 centímetros. El O siempre es posible, ni siquiera lo analizo. Entonces, nuevamente, tienes dos de tres elementos, calculas, pero aplicas fío. Uno sobre F, voy a escribir una vez más, luego directo. Uno sobre I, uno sobre O. Reemplazo. F menos 2. A
Ali lo tiene. El lo es 48. Y de aquí despertamos sin escuchar tranca ese año salido. Uy, eso está difícil. Dale el decimal, ¿no? ¿Ah? Vale, piensa en el sí. 48 quinto negativo. Por lo tanto, llevado a decimales sería 9,5. Menos 9,6. Clave. Bueno, marca casa. ¿Por qué más marca casa? Porque el menos solo me indica la zona en la que se encuentra. El menos me indica que se encuentra en la zona virtual. Pero la distancia en sí, las distancias no se consideran positivas. Así que marco más. ¿Por qué me salió negativo? Porque recuerda que la imagen es virtual y la imagen virtual se encuentra en la zona negativa. El menos solo me indica dónde subir. Es como si me dirían menos 3 metros de i. El 3 metros es la distancia, el menos i es la zona, zona izquierda. ¿Está bien? Otra, 21 creo que también es, no, 21 ya no, esa es moderna. Seguimos. Voy a tomar una foto y nos vamos al avance, pero al repaso. Alex, si en el aumento no debería ser también este así positivo porque se refiere a distancia o así. No, no. El aumento es adimensional. El aumento no tiene dimensión. El punto solo es un valor. El menos acá me indica la zona. El menos acá me indica la orientación. ¿Por qué pasó? A la que feo está. Avance de repaso. A ver. Vamos a ver. Lentes, espejo. Espejo, 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 palma y lente. No, no hay ya, no llega. Entonces, moderno. Ya no hay más lentes. Vamos a física moderna. Vamos con física moderna. Recuerda que física moderna tiene bastante teoría, así que concéntrate. Vamos a recordar todos esos aspectos.
A ver, primero hablemos de la luz. Recuerda que la luz es una forma de energía. Primero sí, la luz es una onda electromagnética. Entonces, cuando en un problema leas onda electromagnética, ¿qué se refiere a la luz? ¿Está bien? Se está refiriendo a la luz. A un ratito de luz. ¿Qué cosa? ¿Qué más? La luz es energía, ojo. Y esta parte es importante. Es energía emitida, escucha, por cuerpos incandescentes o cuerpos calientes. De ahí el cuerpo negro. ¿Cómo es eso? Te dice que la luz es energía emitida por cuerpos calientes, cuerpos incandescentes, fuentes luminosas. Es un poco más, ¿no? Fuentes luminosas. ¿Por qué luminosas? Porque emiten luz. ¿Está bien? Si habla de cuerpos calientes o cuerpos incandescentes, es por eso que se crea el cuerpo negro. El cuerpo negro, ¿sí?, es aquel cuerpo que emite luz de forma ideal. Todas las ondas, todas las longitudes, todo. ¿Sí? Para eso se crea el cuerpo negro, para analizar la luz que emiten los cuerpos calientes. Un cuerpo ideal. ¿Qué más? Fíjate. Vamos a recordar algo. Recordar. El dinosaurio. La velocidad de la luz es igual al dinosaurio por F. Tengan cuidado que el F no es distancia focal, ¿sí? Se representa de igual forma, pero el F no es distancia focal. El F es frecuencia. El F es frecuencia. Bueno, el F. El dinosaurio es longitud de onda. Es muy importante recordar los nombres para poder plantear. Esta velocidad de la luz es de forma general, pero hay un caso particular. Cuando hablamos del aire o vacío, la luz adquiere el máximo valor. La velocidad de la luz adquiere el máximo valor, que se denota por C. C es lambda por F, ¿sí? Donde C es el máximo valor de la velocidad de la luz, es velocidad máxima. Y es igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Si te digo que es la velocidad máxima, esto implica que no existe mayor valor a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. De aquí podemos deducir lo siguiente. Como la velocidad de la luz es constante,
momento de velocidad de la luz es constante, toma el máximo valor. Esto implica que el dinosaurio y el F tengan una relación inversamente proporcional. ¿Está bien? Inversamente proporcional. Y ojo, chicos, esta propiedad es muy importante para el examen. En serio, sí. ¿Por qué es importante? Porque te vas a dar cuenta que la mayoría de los problemas tienen relación directa con frecuencia, pero la de las propiedades. La mayoría de las propiedades tienen relación directa con la frecuencia. Sin embargo, nos habla de longitud de onda. ¿A qué es igual a frecuencia? Despejándolo nada más, sino que la mayoría lo olvida. C, el lambda pasa de dinosaurio. Esto es importante, ¿está bien? Frecuencia es igual a la velocidad de la luz en el vacío, se hace sobre el dinosaurio, el tipo de onda. Muy bien, esa es la acción más importante. ¿Por qué? Porque tú vas a estar preguntando, oh, ¿no me dan dando la frecuencia? Sí, pues, pero te están dando el lambda. Entonces, es cierto que no te lo dan a él, sino el equivalente. Bueno, hay que hacer la acción. ¿Está bien? Cuidado con eso. Luego, una vez que mencionamos las características de la luz, las propiedades bajo las que se rige, vamos a analizar la naturaleza dual de la luz. La luz tiene dos naturalezas, a lo que se explica como teoría ondulatoria, teoría corpuscular. Ondulatoria y corpuscular. ¿Quién plantea cada uno de ellos? Primero, la teoría ondulatoria la propone el señor Hannes. Señor Huygens. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice la teoría ondulatoria? Que la luz se comporta como onda cuando viaja. Cuando la luz está viajando, se comporta como onda. ¿Sí? Vamos con la corpuscular. La corpuscular la plantea el señor Newton. Ah, que se lo conocemos. ¿Cuándo se comporta como corpúsculo? Cuando interactúa con otra partícula u otro cuerpo. Y es algo que nosotros hemos visto. ¿En serio? Ya lo hemos visto. ¿Onde? En, bueno, reflexión, refracción. ¿Eh? ¿En serio? Claro. Recuerda que nosotros trabajamos de otra forma. Vamos a hacer refracción. La luz está viajando. La luz viaja primero. Muy bien. Viaja. Cuando la luz está viajando, lo hace en línea recta, porque es un solo metro. Cuando viaja, lo hace como onda a onda. Pero, ¿qué sucede cuando llega al otro metro? Una vez que la luz llega justo a la línea que divide los medios, digamos que pasa en el aire otra sustancia. Sí, en el aire no hay nada, por el vacío. Pero la luz está viajando. Se comporta como onda, en teoría, ondulatorio. Llega a este punto, interactúa con las partículas de este medio y ¿qué sucede? Se desvía. Entonces, es como si fueran unas bolitas, una mesa de billar. Viene la bolita, choca con las partículas, se desvía. Cuando choca, se comporta como corpúsculo. ¿Sí? Como corpúsculo. Entonces, todo esto es teoría ondulatoria y justo en este punto se da la teoría corpúsculo. Se comporta como masa, como cuerpo, corpuscular de cuerpo. Se comporta como cuerpo, choca con los cuerpos de esta sustancia y es por esto que se desvía. Esa es la teoría ondulatoria y la corpuscular. ¿Está bien? A ver. La teoría ondulatoria es un poco difícil. Nosotros no analizamos eso porque es complicado.
Sobre la teoría ondulatoria simplemente hablamos del espectro electromagnético, que eso es importante. Espectro electromagnético, el cual nos habla de la luz. Sobre todo a nosotros nos importa la luz, sí. La luz visible. Con respecto a la luz visible, hay una regla práctica para recordar los colores. Baba, baba, esos son los seis colores que nuestro ojo percibe. Violeta. Azul, verde, amarillo, naranjita, naranjado, y el rojo. ¿Sí? Entonces, esas preguntas son muy clásicas. Aquí se analizan cuatro elementos. Tres de ellos son directamente proporcional y uno de ellos es inversa. Solo uno es inversa. Entonces, vamos a comenzar. Esos cuatro son los elementos. ¿Cuál es el diferente? ¿Cuál es el que apunta hacia abajo que el dinosaurio? ¿Sí? El dinosaurio. Y los que van hacia arriba son hacia arriba, frecuencia, que tiene relación inversa, ojo, pero que va hacia arriba. ¿Qué quiere decir la flechita? ¿Hacia dónde aumenta? La longitud de onda aumenta hacia abajo. ¿Esto qué implica? El rojo presenta mayor longitud de onda con respecto al naranjado, el amarillo, el verde, el azul, el violeta, que tiene mayor longitud de onda. ¿Pero qué pasa con la frecuencia? La frecuencia, ¿sí?, aumenta hacia arriba. Quiere decir que violeta tiene más frecuencia con respecto a los otros colores. ¿Qué más? Plan, en un momento lo vamos a ver. Plan nos dice que la frecuencia y la energía tienen relación directa. Entonces, quiere decir, tiene relación directa, ¿sí? La energía aumenta hacia arriba. ¿Qué más? Luego, también mencionamos que es energía emitida por cuerpos calientes, ¿sí? Por cuerpos incandescentes. Entonces hablamos de temperatura. A mayor temperatura, mayor energía. ¿Está bien? Entonces, ¿qué sucede? A nosotros recuerda que nos van a apuntar por cualquiera de ellos. Sobre todo con respecto a frecuencia o longitud de onda. Esos son los más relevantes. La energía y temperatura es más. Luego está en el espectro de luz visible, lo que nuestro ojo percibe. Damos con nosotros. Hasta acá llega el rojo. Debajo está el infrarrojo. Infra, tú sabes que te baja.
Hasta acá llega violeta, me sigue ultravioleta. Luego de ultravioleta vienen los rayos X, estoy leyendo, y los rayos gamma. Debajo del infrarrojo están las ondas de TV y radio. No es suficiente, ¿está bien? Un dato adicional es que a todas estas ondas se le considera ondas cortas. Hasta violeta se le considera ondas cortas, ¿está bien? Puede violeta ya son ondas largas, todo con eso. Hasta ahí. Luego, la teoría corpuscular, eso sí para nosotros es relevante. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque, como es Newton, es algo que nosotros analizamos. Un segundo, chicos. Y ahora sí. Escucha, como son ondas cortas, ¿sí? Perdón, como es teoría corpuscular, la cantidad de Newton, es algo que nosotros analizamos, ¿sí? La teoría corpuscular explica los fenómenos de tres nos importa. ¿Cuáles son dichos fenómenos? Escucha, los fenómenos que explica la teoría corpuscular son reflexión, lo que te dije hace un momento. Reflexión ya vimos. ¿Qué más? Refracción, también hemos visto. Refracción y el correspondiente a este tema, porque nosotros dos son de óptica. Y correspondiente al tema que es importante, muy importante, el efecto fotoeléctrico. Perfecto. Hay uno más, pero con esos tres es para nosotros que tenemos en el frente. ¿Está bien? Reflexión y refracción que ya se vio y el efecto fotoeléctrico que recibimos. Eso es con respecto a la luz. La luz y su naturaleza dual. ¿Está bien? Listo, ahora sí. Otiki. Y le seguimos dando hasta. Estás. Wash. Espérate. Escucha, te voy a comentar. Chucho. Ahora sí. Te comentaba hace un momento que la luz es energía emitida por cuerpos incandescentes. ¿Sí? Entonces, para poder analizar la energía que emiten los cuerpos calientes, ¿sí? Para poder analizarlo, se crea el cuerpo negro, ¿sí? El famoso cuerpo negro. El cuerpo ideal que presenta ciertas características.
Puedes unir. Dibujando un cuerpo y pisando. A ver. ¿Cuáles son las características del cuerpo negro? Al cuerpo negro le llega energía, ¿está bien? Entonces, ¿cuál es la característica del cuerpo negrito? El cuerpo negrito absorbe todo. Un momento te digo a qué se refiere con absorber. Absorbe todo quiere decir que no refiere. Esto quiere decir que llega la energía de este cuerpo, ¿sí? Llega la energía de ese cuerpo y esa energía ingresa en el cuerpo. No rebota, no se no refleja. El cuerpo lo absorbe. Como el cuerpo está recibiendo energía, el cuerpo se calienta. Adquiere una temperatura mayor a 0 Kelvin. Entonces, como el cuerpo adquiere una temperatura, se convierte en un cuerpo caliente o un cuerpo incandescente. Entonces, al ser un cuerpo caliente, empieza a emitir. Emite energía. Una vez que se calienta, empieza a emitir. Y nuevamente, ser un cuerpo ideal, ser un cuerpo negro, te dice que así como absorbe todo, emite. Y esas son las dos características de los cuerpos negros. El cuerpo negro, ¿a qué se refiere con absorbe todo? El cuerpo negro absorbe todo, cuando se dice que el cuerpo negro absorbe todo, ¿a qué se refiere? Que absorbe luz con cualquier tipo de frecuencia, con cualquier tipo de longitud de onda. O sea, absorbe luz de alta o baja frecuencia. Absorbe luz de alta o baja longitud de onda. Absorbe luz de cualquier color, porque hemos visto ciertos colores como violeta, rojo, verde, ¿está bien? Absorbe absolutamente. Igual, cuando te dice emite todo, quiere decir que emite luz de alta o baja frecuencia, alta o baja, de onda, de cualquier color, ¿sí? Emite absolutamente todo. No hay un tipo de energía, un tipo de luz que no pueda ser emitido por el color, ¿está bien? Emite. Absorbe todo y no refleja por ser negro, es una característica del cuerpo negro. ¿Ya? Y emite por estar caliente. ¿Por qué está caliente? Porque le diste energía, se calentó. Igual que nosotros. Si alguien nos da energía, cuando paramos bajo el sol un par de horas, el sol nos está entregando energía constantemente. ¿Qué sucede con nuestra temperatura? Estamos calientes. ¿Sí? Empezamos a emitir luz. Ya está. Ah. Entonces, ya definimos al cuerpo negrito. Emite todo, absorbe, absorbe todo, emite todo, no refleja, bla, bla, bla. Ahora, ¿qué más? Una vez que ya tenemos las características. Cuerpo negro se empieza estudiando.
Para estudiarlo, hay dos casos. Para ondas cortas y para ondas largas. Cuando hablamos de ondas cortas, se habla de la ley de desplazamiento, de Wien. Y de acá sale una de las propiedades también muy usadas por expansión. Que es lambda por T. Pues lambda de 2,9 por 10 a la menos, ¿sí? Eso es importante. 2,9 por 10 a la menos. Ahora, ¿con qué debemos tener cuidado? Con la temperatura. Varios chicos vayan aquí. La temperatura tiene que estar en Kelvin, unidades internacionales. Y muchas veces te dan en Celsius o te piden en Celsius. ¿Está bien? Sin embargo, la propiedad se utiliza, para la propiedad tiene que estar siempre en Kelvin, al margen de qué unidad es cero. Eso es para ondas cortas. Ya sabes, la ley de desplazamiento del señor Wiggins. No. Para ondas largas, esto lo estudia el señor Rayleigh. Solo eso me piden para esto. ¿Quién estudió? Ya ven, Anderson. ¿Quién estudió las ondas largas o quién sacó una relación para ondas largas? Señor Rayleigh. Yo le digo Rayleigh. ¿Sí? ¿Cuál es dicha relación? Muy trámites. No lo vamos a usar nosotros. Muy difícil. Nosotros solo esto, la multiplicación. ¿Está bien? Solo conocer nombres. Entonces, ¿aquí qué sucede? Cuando empiezan a analizar el cuerpo negro, cuando empiezan a analizar el cuerpo negro, se llega a algunos absurdos. Llega a algunos absurdos. ¿Quién provoca resultados absurdos, incoherentes? Y que provoca los resultados absurdos en la luz ultravioleta. Hasta la ley violeta, todo bacán. Los resultados eran coherentes, eran aceptados, aceptables. Pero ya a partir de la luz violeta, los resultados eran completamente absurdos. Como los resultados eran absurdos, ¿sí? Los resultados eran absurdos y se llegaban a algunas incoherencias con la ley del señor Newton. ¿Sí? Con la ley del señor Newton le llamaron catástrofe. Hoy es una catástrofe. ¿Por qué? Porque la ley de Newton no funciona. Pero imagínate que la ley de Newton no funciona si es en lo que se basa toda la física. Ese es el punto. Todo se basaba en la ley del señor Newton. Pero dejaron de cumplir. Me llaman por eso catástrofe. Catástrofe ultravioleta. Porque fue la luz, a partir de la luz ultravioleta, que las leyes de Newton no funcionaron. No eran correctas. ¿Sí? Entonces, se dice, entre comillas, ojo, que aún no muere. Muere la física clásica. O la física de Nietzsche. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué entre comillas muere la física clásica? Si supuestamente luego de la catástrofe ultravioleta, se llegan algunas incoherencias respecto a la ley de Newton, ¿por qué aún se sigue usando? Fácil. Porque la ley de Newton nos da un valor muy aproximado
muy aceptable de lo que realmente sucede. ¿Está bien? Por eso que aún se usa física clásica. ¿Sí? Ahora, para que los valores sean aceptables, las velocidades tienen que ser muy bajas comparadas con la velocidad de la luz. Y en nuestro día a día, en nuestro movimiento, no sé, tomas un avión, subes un avión, tu carrito, calculas tus tiempos, las velocidades con las que puedes mover son muy pequeñas comparadas con la velocidad de la luz. ¿Está bien? Muy pequeñas. Entonces, es por esto que la física clásica va a ser muy bien. ¿Sí? Porque las velocidades con las que trabajamos son relativamente pequeñas comparadas con la velocidad de la luz. 3 por 10 a la 8. Ya cuando las velocidades son muy altas, cercanas a la de la luz, la ley de Newton deja de operar. Listo. Entonces, empieza a analizar el cuerpo negro, ondas cortas, ondas largas, chispas. Yo la física clásica. ¿Quién aparece? Planck. Aparece el señor Planck, sí. A Planck se le conoce, escucha, a Planck se le conoce como el padre de la física moderna. ¿Sabe? Planck es papá de la física moderna. Ojo con eso. Entonces, ¿qué nos dice Planck? Planck, para poder explicar la luz que emiten los cuerpos calientes, o sea, el cuerpo negro, ¿sí? La ley de la radiación térmica, ¿sí? La energía que irradia en los cuerpos calientes, que tienen que ver con la temperatura. Planck asume que la luz es de naturaleza discreta, ¿sí? Diferente a lo que asumía Teto Newton, él pensaba que la luz era de naturaleza continua. No es así. Luz de naturaleza, la luz es discreta. La luz es discreta. ¿Qué significa la palabra discreta? La palabra discreta quiere decir se puede contar. Y es el mayor aporte que dio Planck. Planck contó la energía, la luz. Escucha. Planck contó la energía luz. Planck contó la luz o la energía. Pero no le llamó contar, pues una palabra más bonita. Cuantificó. Cuantización. De ahí viene cuánto también. El mayor aporte de Planck es cuantización de la energía. Que es cuanti, recuerda, contabilizar, cuantificar, ¿sí? La energía. Nada más, solo eso. Asume que es discreta y el mayor aporte es que es cuantificar, cuantización de la energía. Ojo con eso. Entonces, agarra en el cuenta onda. Él dice, oye, no es continuo, es discreto, está separado. Sí, está separado. Está moviendo. Entonces, escucha, ¿qué sucede? Agarramos. Entonces, esto es lo que asume Planck, que la luz no es continua, sino está separada. Son pequeños paquetes de energía llamados cuantos. Él lo llama cuanto, de cuantización. Luego viene Einstein, que lo llama fotón. Queda con el nombre de fotón. O fotón es el nombre que se usa. El cuanto fotón es lo mismo, pero se usa la palabra fotón generalmente. De la energía de cada uno de ellos, la energía de este cuanto o fotón, la energía de ese cuanto o fotón, voy a escribir fotón. Tengan cuidado porque generalmente se nota eso F. F no es frecuencia, significa fotón. Vale, pero me puedo confundir porque F también es frecuencia. Así es, me pueden confundir. Para eso hay contexto.
Para eso hay un contexto. Tienes que ver a qué nos estamos refiriendo. Pueden olvidarlo. Siempre contexto para determinar a qué se refiere. Lo voy a escribir. La energía de cada fotón es igual a H. Esa es la misma. ¿Sí? La relación de que es en Planck. Pero esa es la energía de uno solo, de un fotón. En una onda no hay un solo fotón, son varios fotones. ¿Cierto? No es un solo fotón, son varios. Entonces, si queremos la energía de toda la onda, ¿qué es lo que vamos a hacer? N por HF. ¿Donde qué cosa es el N? El N es el número de fotones. HF es la energía de cada uno. Multiplica la energía de cada fotón por la cantidad de fotones, da la energía total. O sea, la energía de onda. El F ya sabemos que es la frecuencia. El H es la constante de Planck, ahora lo escribo. El N es número de fotones. Ahora, ya sabemos que el N es número de fotones, el F viene de frecuencia, ¿sí? Pero, ¿qué sucede con el H? ¿Qué es igual? Bueno, luego de unos años, plantea su... plantea su teoría, demuestra, verifica que es correcto, y a este valor que es 6,6 por 10 a la menos 34 joules por segundo, joules por segundo, ¿sí? A ese valor le llaman la constante. En realidad, el H toma dos valores, sistemas diferentes, y valen a lo mismo, pero. Así como me hablan de joule por segundo, también hay electrón volt. Nada más. Sí, pues HF una... sí, nada más. Ahora sí. ¿Está bien? De ese punto vamos a atacar algunas preguntas. A ver, primero vamos al avance y luego si no hay algo más. Voy a indicar algunas preguntas. Voy a ver cuáles son de hasta este punto, solo hasta blanco. Luego vamos a hacer el efecto. Creo que no hay. Perfecto. Efecto, un efecto de más. Listo, ya encontré los dos. A ver, miren, como les decía hace un momento, las propiedades tienen que ver con frecuencia, pero muchas veces te hablan de longitud de onda, no de frecuencia. La energía de un fotón es igual a H,
por C sobre la U. Tienes la energía del fotón expresado en longitud de onda o de nuestra. ¿Cómo se demuestra eso? Ya lo hemos escuchado también un momento. Porque bueno, C es igual a lambda por M. O sea que F es igual a C sobre M. En lugar del F, coloco el equivalente C sobre la. ¿Está bien? Cuidado. Ahora vamos a apuntar la preguntas. 36. Esta vamos a desarrollar. Quiero que le eches un ojo. Por el manique. Veintisiete. Hay dos 27. Las dos 27 son dos. 28. Basta, 28. Ya, esas cuatro preguntas, ¿eh? Esas cuatro preguntas. Dale, por favor. Léelas para que estuviera y pueda desarrollar. Hola. Sí.
Sí. A ver. Te dije 24. ¿Ah? A ver. Página 66, sí. Página 66, 24. ¿Qué nos dice? Son tres proposiciones. Con respecto a las de fotones, recuerda, fotón, ¿qué cosa es? Luz, energía. Se propaga la velocidad de la luz en el vacío claro. Una onda está compuesta de fotones. Una onda está compuesta de fotones, así que fotón es parte de una onda y la onda se mueve con la velocidad de la luz. ¿Por qué? Porque es luz. La primera es la de. ¿Bien? La energía depende de la masa, no, falso, sí, falso, 24, 0, 24, la energía depende de la masa, es, ¿sí o no? La energía no depende de la masa. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la energía no presenta masa. Entonces, energía ya no es, tiene nada que ver con masa, es energía purita. La energía depende de la frecuencia de la radiación de la onda electromagnética. Sí, eso es correcto. Eso es verdadero. Recuerda el espectro. Tienes violeta, azul, por ejemplo, hacia arriba. Frecuencia, hacia arriba, energía. La frecuencia y la energía tienen relación directa, ¿sí? Frecuencia y energía tienen relación directa. Depende de la frecuencia, así es. Listo. Entonces sería, dice uno de tus compañeros, compañeras, ¿quién fue? Tendría clave casi, abril seguro. Ajá, abril. Clave casi. Veinti... Siete. Dice, ¿qué frecuencia tiene la luz si la energía de un fotón es tanto? Ya. Recuerden, chicos, si aquí nosotros... Muchas veces no vamos a entender qué está sucediendo en el problema. Simplemente sacamos los datos y los relacionamos con las propiedades que conocemos. Porque si intentamos entender qué es lo que sucede, es muy complicado, es física moderna. Me dice la energía de un fotón, ¿ok? La energía de un fotón es 5 por 10 a la menos 19. Joule. ¿Okay? Y H es 6,61. Eso es constante, deberíamos saber. Joule por segundo. ¿Qué más? ¿Qué frecuencia tiene la luz? Ah, me piden frecuencia. Entonces, acabo de sacar a los datos del problema. El problema me habla de la energía del fotón, me habla del H, me habla de F, frecuencia. Yo digo, ay, ya, chévere. Sabemos que esos tres elementos se relacionan con la energía del fotón, es igual a H por F. Ya elegí la propiedad, no hay otra opción. ¿Qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es reemplazarlo y operar. Oye, las operaciones son difíciles. Así es. Pero no imposibles.
Acá el espejo la tenemos. 6,63 pasa a dividir. Claro que en el... ¿Cómo se divide la forma clásica? O sea, 5 entre 6,63. Con eso. Le agregas un 0, no sé. La división clásica. No te das cuenta. Yo voy a usar el calculador. ¿Por qué me da forma clásica? 56,63. ¿Qué? Matemos. 6,63. Ahora sí. Escucha. Entonces sería, a ver, prox. 0,75. ¿Y cómo queda la potencia de eso? Menos 34 pasa. Cuando pasa al otro lado, pasa con el signo cambiado. O sea, si cae menos 34, cae más. Más 3, 4 con menos 19 sería 15. A ver, ¿cuáles son las opciones? Por tanteo, nada mal. No te compliques la vida. Va 75 por 10 a la 15. Va. Pero. No es 1034, es 10 a la menos 34, ¿está bien? ¿Sí, chicos? No es 10, no es 1034, ese 34 es potencia, ojo con eso. Ese es potencia, no se vayan a confundir. Se han equivocado al momento de limpiar, se les ha escapado. Bajó, ¿cómo se llama? La potencia. El exponente. A ver. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Casa, me dices. Veintisiete, ¿no? Pero es que no puede ser 15. O te piden otras unidades. No sería casa pequeña, sería 7,5. ¿Sí? ¿Todo bien? Sería 27 enanos. Bueno, casa y enanos son iguales, pues. Pero, tiene que ser 7,5. Eso no es correcto. Es 0,75 por 10 a la 15. Pues, sería así. 7,5 por 10 a la 14. Ese sería el valor adecuado. 7,5 por 10 a la 14. O 75 por 10 a la 13. Uno de esos dos se han confundido. No pueden haber dos claves igual. De repente uno era un coma. ¿Sí? No sé. Hasta ahí no. Lo que importa es el planteo. Vamos con la otra 27. Ahí dos 27. 27, 1, 27, 2. ¿Está bien? La otra me dice, un fotón posee una energía, el fotón. Otra vez, la energía del fotón es 2,34 por 10 a la menos 5. Me piden la longitud de onda. Listo. La energía del fotón es igual a H por F. Pero a su vez, el F es C sobre el lambda.
Y eso se dijo hace un momento. Entonces, ¿qué haremos? Vamos a la clase. La energía del fotón, ya es bien. La energía del fotón es 2,34 por 10 a la menos 10. El H se suele trabajar con 6,6, no con 6,63 porque es muy complicado, ¿está bien? La que más se acerca no habría. No. Es que en las claves no es la que más se acerca, es tal cual, ¿sí? Es que no es la que más se acerca, es un factor de 10. O sea, no es 7,1, 7,2, 7,11. Está fallando en realidad por un factor de 100. Si fuese 75, sería 75 por 10 a la 13. ¿Sí? 75 por 10 a la 13, imagínense, es un factor de 100, no es nada cercano. ¿Está bien? Nada cercano. Sí, la C y la E son iguales, una de esas debe estar mal. Tranquilos. Eso es lo de menos. Sí. Te he comentado que el H se puede tomar como 6,6, no 6,63. ¿Sí? Para que sea más fácil ahora. 6,6 por 10 a la menos 34. El C es 3 por 10 a la 8. Y de acá saco el dinosaurio. Una vez más, lo despliego. Se vayan a asustar con las operaciones. Dale, el consejo sería que lo lleves a fracción. 234 sobre 100 y 66 sobre 10. Siguiente. Uso calculador. 6.6 por 3 entre 2.34. Qué horrible. 8.35. Ahí ya se. Claro, 8,5. Bueno, ya 85,9. Sale así, mira. 6 por 3, utilizan el 63. La misión joven, la recomendación es que trajen solo con 6,5. Multiplico y divido entre 2.34. Esto clavadito me sale. 8,5. Y luego simplemente juega con las potencias de 10. El menos 19 pasa a sumar. Más 19 y 8 es 27. Menos 34 más 27, menos 5. Unidad de longitud, metro. Ah, me piden, ah, qué chévere, me piden en nano. Nano. Se sabe que, escucha, un nano es 10 a la menos 9 metros. Sabemos eso. Juego con eso. 10 a la menos 9 sube, con más, sería 10 al cuadrado, metro con metro se va, me queda nano. Un nano es 10 a la menos 9. ¿Cuánto sería esto? 850, ¿no? Es el 850 nanómetros. El más, esta vez sí, el más aproximado, 20. La clave es enano, porque es la que más se acerca. ¿Sí? No me queda otra, tampoco. ¿Qué más voy a ver? ¿Sí? 27 nanos, sí, pues es la que más se acerca. 28. Determinar la energía de un rayo. Me está pidiendo determinar la energía de un rayo de luz amarilla cuya longitud de onda es 650 nanómetros. A la misma idea que la anterior. La energy es H en el lugar del F, C sobre la. ¿Por qué C sobre el lambda? Porque me agrandé la longitud de onda, no lo olvides. El H, 6,6 por 10 a la menos 30. C, 3 por 10 a la 8.
Longitud de onda es la 650 nanos, o sea, 10 menos a la menos 6. Se aproxima. Algo de 300. Arbolito debe ser. Me queda con 3 como algo. Entonces, operándolo sería 3,06 por 10 al menos 19. Ajá. La vez sale arbolito. Ese es avance. Ahora vamos a ver efecto fotoeléctrico. Gracias. A ver, chicos, vamos a ver el efecto fotoeléctrico, eso es importante. La luz, cuerpo negro, plan, efecto fotoeléctrico y ondas de materia, es lo más importante. A ver, el efecto fotoeléctrico tiene relación con tres personas, Hertz, Leonard y Einstein. ¿Sabes? ¿Está bien? Hertz descubrió. Lena demuestra. ¿Qué demuestra Lena? Que para arrancar electrones
Para arrancar electrones se necesita luz de alta frecuencia, eso demuestra la ley. ¿Sí? Oye, pero Lenin agarra y demuestra que la luz de baja frecuencia no arranca, pero la luz de alta frecuencia sí. El por qué no lo sabe. Llega el loco y él explica el por qué. Para explicar lo que sucede con el efecto fotoeléctrico, se basa en dos principios muy importantes. Se basa en la física clásica, la de Newton, y en la física moderna, que tiene que ver con Planck. Si hablamos de física clásica, o sea, Newton, hablamos de conservación de la energía. Conservación de la energía. Física clásica. Si hablamos de física moderna o plan, hablamos de cuantización de la energía. Eso corresponde a física moderna. ¿Está bien? Einstein se basa en esos dos sujetos claves. Newton y Planck. Demuestra, explica, perdón, el efecto fotoeléctrico y le dan premio. Premio Nobel. ¿Está bien? A ver. ¿Qué quiere decir con conservación de la energía? Lo siguiente. La energía del fotón que incide es igual, fotón, es igual a esta cosa rara que se llama función trabajo, más la energía cinética. Conservación, ¿por qué? La energía que llega, una parte se usa para poder arrancar el electrón, y lo restante para que adquiera una energía cinética, para que salga bien. ¿Ven? Esto es solo conservación de la energía. Con eso no era suficiente para explicarlo. Pero nosotros ya sabemos que la energía de un fotón es igual a H por F. ¿Ah? Y, bueno, esto todavía no sabes, la energía, no, la función trabajo es H por F por I. ¿Jóvenes? Entonces, una vez que utilizas H, ya estás usando física, ¿no? ¿Qué cosa es esto? Lo de arriba ya lo sé. Esa bola con su palito se le conoce como función trabajo. El nombre es importante, por supuesto. El problema te va a decir, sea la función trabajo, lo relaciona con el símbolo, bolita, raya, y luego buscas una propiedad que involucre a dicho elemento. ¿Qué es el F bolita? El F bolita es frecuencia umbral. La energía cinética es igual al triángulo de V por la carga del electrón. Y por la carga del electrón. El triángulo de V, ¿cómo se le conoce? A la variación de voltaje se le conoce como potencial de frenada. Potencial de frenada. ¿Está bien? Ahora, ¿en qué consiste en realidad el efecto fotoeléctrico? Escucha, el efecto fotoeléctrico consiste en arrancar electrones por la incidencia de fotones de alta frecuencia. Mira. Tienes acá una placa, ahí está el electrón. Ahí está el electrón.
para poder arrancar al electrón. ¿Sí? Sobre ese electrón, escucha, sobre ese electrón incide, quiere decir incide, llega un fotón, uno solo, porque la relación es de uno a uno, ¿qué quiere decir? Que un fotón solo ataca a un electrón. No quiere decir que el fotón llega, el fotón es el paquete de energía, recuerden. Llega esa energía y se divide en dos, no. Un fotón ataca un solo electrón, desde uno a uno. Posible que un fotón ataque más de un electrón. Ojo con ello. Entonces, viene el fotón es energía. Le da la energía al electrón. Y el electrón absorbe un poco de la energía para poder escaparse del material. Se escapa ahí de sus clases, se escapa y sale disparado. Se escapa el electrón, se absorbe un poco de energía, que la función trabaja, energía mínima para poder arrancar el electrón. Y sale disparado el electrón. En eso consiste el efecto fotoeléctrico. En arrancar electrones, ¿sí? Por la incidencia de qué? De fotón. Pero no de cualquier fotón, de un fotón de alta frecuencia. Porque si no, no puedes arrancar nada. No da para la teoría de teoría. Escucha. Primero, F lo voy a llamar con F de todo, ¿verdad? El efecto fotoeléctrico depende de luz de alta frecuencia. Sí, el efecto fotoeléctrico depende de luz de alta frecuencia. Hasta ahí es lo que generalmente pregunta, pero no es todo. No solo depende de luz de alta frecuencia, sino los rayos que van, los rayos UV. ¿Qué pasa? Los rayos UV arrancarían electrones y todo estaría brillando. Pues depende de luz de alta frecuencia. Esa es una piedra, pero igual lo compré. Y material fotosensible. Listo. ¿Qué más? La energía cinética que adquieres, la energía cinética que adquieres, de lo que depende. La energía cinética, ¿qué relación tiene con el fotón? O con la energía del fotón. La energía cinética, ¿cómo? La energía del fotón que llega tiene una relación directa, directamente proporcional. ¿Sí? Pero además, nosotros sabemos que la energía del fotón tiene una cierta relación con la frecuencia de la función. Pues sabe que por plan, la energía es H por F. Ah, entonces la energía y el F tienen relación directa. Como tiene relación directa, está también con los colores. Entonces, se concluye que la energía cinética también tendrá dirección directa con la frecuencia de programa. ¿Sí? Ahora sí. Tercer punto, y uno de los más complicados, porque lo analicen en mi fallo. El número de fotoelectrones arrancados depende. ¿Vale? ¿De qué depende? De la intensidad de luz.
Muchas veces nosotros pensamos que el número de electrones arrancados va a depender. Sí, bueno, perdón. Pensamos que intensidad se refiere a alta frecuencia, y no es así. La intensidad no tiene nada que ver con alta frecuencia. La intensidad viene a ser cantidad. Mientras más intenso, mayor será la cantidad de fotones que lleguen. Intensidad relacionado de acuerdo con el número de fotones. A mayor número de fotones, mayor número de electrones arrancados. ¿Sí? Así que la relación es directamente proporcional. Así. Vamos a ver las preguntitas. Avance. Vamos con el avance. Nuevamente. El avance hay un montón. Para un poco más mucho. Sí. Ahí. A ver. Bien. A ver. Es a partir de la... ¿21? Ajá. ¿El que no dice? Espera, página 65. Página 66, pregunta 21. ¿El espectro fotoeléctrico consiste en la emisión de qué se emite? Se emite electrones. ¿Ajá? Cuando sobre la superficie metálica es irradiada, o sea, incide sobre ella fotones. No lo olvides, consiste en emitir electrones por la incidencia o porque es irradiada por fotones de alta frecuencia. A ver, eso sería, a ver, emite electrones por irradiada fotones. La 21 es automáticamente dedito, eso estaba chévere. 2. Con respecto al efecto fotoeléctrico, demuestra la naturaleza ondulatoria de la luz. Falso. Falso. Oye, ¿por qué? Eso lo vimos en la primera pizarra de Moderno. La teoría corpuscular explica, que es el Newton, explica tres fenómenos: reflexión, refracción y efecto fotoeléctrico. La ondulatoria no. Entonces, la primera es falsa. La segunda. Demuestra la naturaleza corpuscular de la luz. Sí, verdadero. Emite, con respecto al efecto fotoeléctrico, emite fotones producto de la luz incidente. Falso. Árbol. ¿Está bien?
¿Cuál es? ¿No emite fotones? No emite fotones. Emite electrones pequeños, ¿sí? No emite fotones, ¿todo bien? Emite electrones, ojo. Ten cuidado con eso, es una... un error muy, muy frecuente. Ten cuidado. Incide en fotones, emite electrones. La clave sería falso, verdadero. ¿Por qué es falso? Es falso porque emite electrones. Está. 23. Con relación al efecto fotoeléctrico indicado, con relación al efecto fotoeléctrico indicado, ¿verdad? Falso. Los fotoelectrones emitidos son ondas electromagnéticas, ¿sí o no? ¿O equivocamos? Los fotoelectrones emitidos son ondas electromagnéticas. Chévere. Escucha, estaba acá. Empezando. Y va acá, ya. Solo ocurre cuando se hace incidir electrones sobre una superficie de electrones. La primera es que voy a empezar. Los fotoelectrones emitidos son ondas electromagnéticas, se ve. Falso. La primera es falsa. Ahora sí. Falso. ¿Por qué? Recuerda que nosotros, escuchen, si hablamos y decimos ondas electromagnéticas, las ondas electromagnéticas están compuestas por fotones. ¿Está bien? Las ondas electromagnéticas están compuestas por fotones. Son luz, energía. ¿Lo ven? Onda electromagnética es luz, energía. Entonces, recuerda, nosotros no emitimos fotones, sino electrones. ¿Está bien? Cuidado con eso. Falso. Solo ocurre cuando se hace incidir electrones falsos. No se inciden electrones. Inciden fotones. Llegan fotones. Ojo. La otra. No. 23 ya. Prueba el carácter corpuscular de la luz. Ya hemos dicho eso. Teoría corpuscular. Que nada. Efecto fotoeléctrico se explica a partir de la teoría corpuscular. 24 ya decimos. 25. Según el modelo de Einstein, para explicar el efecto fotoeléctrico, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son falsas o verdaderas? Verdadero o falso. La energía cinética del fotoelectrón depende de la intensidad de la radiación incidente. Falso. Estoy seguro que la mayoría marcó verdadero. ¿Está bien? La mayoría marcó verdadero en la 25, en la primera. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo con que la energía cinética no depende? O sea, me dice, oye, ¿depende de la intensidad de la radiación incidente? Eso es falso. ¿Sí? ¿Por qué falso? Recuerda lo que comenté hace un momento. Mira, la energía cinética depende de manera directa de la frecuencia del fotón. ¿Está bien? De la frecuencia del fotón. ¿Qué quiere decir? A mayor frecuencia,
mayor energía cinética. ¿Cuál es? Pero me está hablando de la intensidad de luz. Ajá. La intensidad tiene relación directamente con proporcional, no con la velocidad, sino con el número. ¿Sí? La energía cinética tiene relación directa con la frecuencia. Y la intensidad, ¿con qué tiene relación directa? Con el número de electrones. A mayor intensidad, mayor número de electrones. ¿Con cuánto de velocidad salen? No sé. Solo puedo asegurar que salen muchos electrones. Ah. Listo. Luego me dice, ¿la función trabajo depende de la radiación incidente? No. La función trabajo es del material. Esto depende del material. ¿Sí? Digamos que la función de trabajo es la energía con la que el material agarra su electrón. ¿Sí? La energía con la que el material agarra su electrón. Es la función de trabajo. Depende del material, no de lo que llega. ¿Vale? La mínima energía que se puede, que puede absorber el material cuando se irradia con radiación. Con la radiación electromagnética es ¿qué? Eso es para el buen tan mal. Pero la mínima energía que puede absorber el material, la mínima energía se le conoce como función trabajo. Cuando se le irradia con la radiación electromagnética, es un fotón. Debería decir un electrón, porque un electrón es un fotón. Sobre un material pueden incidir un montón de fotones. Sobre una, por ejemplo, la plancha acá. Sobre una plancha pueden incidir un montón de fotones. Y cada fotón ataca a un electrón. Tú sabes que en una plancha hay varios electrones. Eso sería falso. Me imagino que se referían al número, a un electrón. Por ahí se les escapaba realmente de su fiera. Recuerda que esto lo tipea las secretarias. ¿Está bien? Todas las secretarias. Por ahí se les escapa algunas palabras que son medio raras. La tercera proposición no está la redacción o la estructura de la pregunta, no es del todo correcto. Yo creo que se refería a los electrones. Pero igual, tal cual aparece falsa. Porque si me dice un fotón, se refiere a un electrón del. Escucha, un fotón es un electrón. ¿Sí? Y un material tiene muchos electrones, ojo. La mínima energía que puede absorber el material cuando se le irradia con radiación electromagnética es un fotón falso. Pueden ser varios. ¿Sí? También es un material. Viene un fotón. El electrón lo absorbe, sale disparado. Viene otro, hay otro electrón. ¿Sí? El electrón lo absorbe, sale disparado. Entonces, un material solo puede absorber un fotón, falso. Puede ser varios. Sí, pueden ser varios, ojo. Pero imagínate por ahí la estructura no es correcta. Pues el original ahí se lo analizamos. Vamos con la parte del repaso. Página, baja de wiki. Parece. 77, sí creo. Página 178. Página 178. Mira, hay una tenés aquí, la 24. En la número 24, el problema me habla de
La cuantización de la energía en las ondas electromagnéticas fue establecida y formulada por Planck. 24, esa fue el mayor aporte en realidad. Cuantización de la energía. 25. Indique la suposición más importante. Página 138. La suposición más importante que realizó Planck para explicar la radiación de un cuerpo negro. La suposición más importante en realidad es que él supuso que la luz es de naturaleza discreta, ¿sí? Pero como no hay eso, marcamos cuantización de la energía. Vamos a contar la energía. La sería casi. La cuantización de la energía es soporte. Para ello asumió que la luz es de naturaleza discreta, no es una posición. Energía. Oye, acá bien negros también. Ahora lo vamos a ver. La 30, ¿sí? Primero vamos con todo lo que es efecto fotoeléctrico. Einstein recibió el premio Nobel de Física por explicar el efecto fotoeléctrico. Por eso le dieron un premio. La BBC. Comportamiento de los electrones, campo gravitatorio, principio de mecánica clásica. Le dieron su premio por explicar el efecto fotoeléctrico. Esta es buena, la 31. En el efecto fotoeléctrico, la frecuencia mínima que debe tener un fotón, esa sí está bien estructurada, fíjate. La frecuencia mínima que debe tener un fotón para extraer un electrón se le conoce como frecuencia umbral. Clave es de esa estructura está chévere. 32, la frecuencia y otra teoría no es la única. Vamos con la 32, esa es para operar. Se tiene una lámina de metal cuya función de trabajo es 5,28 por 10 a la menos 19. Entonces, el problema siempre te va a dar el valor, pero no el símbolo. Ustedes tienen que deducirlo. Función de trabajo, es esta cosa. Ese es el símbolo que se utiliza para representar la función de trabajo. ¿Cuál será la frecuencia umbral? Me piden la frecuencia umbral. Debo saber qué es el F bolita. Esa es la frecuencia umbral. Si no sé qué es eso, pura, no voy a saber cuál usar. ¿Qué más? ¿Cuál será la frecuencia umbral de la radiación para extraer electrones de dicha lámina? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fácil. Entonces, vamos a buscar una propiedad o pensar en una propiedad y me mencioné ahí. Cuando me hablan de función de trabajo, automáticamente pienso en el efecto fotoeléctrico y ahí no hay muchas propiedades. La función de trabajo es igual a H por F sub 0. No sé a qué se refiere el problema, pero sé que esta es la única propiedad en relación a los elementos dados. Reemplazo. 5,28 por 10 a la menos 19. 6 comas. Bueno, voy a escribir 63. Estamos usando 6 comas. Por 10 a la menos. Por 10 a la menos 34. F bolita. No lo olvides. Llévalo a fracción, 2 decimales sobre 100. Con fracción vas a poder dividir, si no vas a sufrir mucho. Está igual. Sobre 100, 2 decimales. Te va a llevar y dividir 528, 663. Ya no es tan complicado. Vamos a ver cuándo es. Ahora.
0.8, profe. ¿Cómo está? Ya, 0.8. Sería, bueno, si me sale, mira, 0.8 por 10 a la 4, vamos a ver. Ya sabes qué pasa con más. Más 34 y 19 es 20. Tú sabes que 0.8 por 0.8 es 8 sobre 10. Sería 8 por 10 a la 14. Ese es el F con ímpar. La clave sería dinosaurio. Esa sería la clave, dinosaurio. Esta. ¿Avión? Me llamas usted. Se me vio. Sí, dinosaurio. La 31D32. Ajá. Vamos a ver el cuerpo de... No vi que estaba... La temperatura. Empecé las 24, 30. Vamos a ver, 31, 30, ya está, 29. Oye, qué buena pregunta. La 29 está un poco trana. Pero vamos a darle, ya, vamos a darle. Primero la 28, que es una pregunta clásica de examen, y luego jugamos un poco con la 29. Mira, una lámpara de iluminación muy potente opera a una temperatura de filamento de 3400 Kelvin. Ya me da la temperatura, 3400 Kelvin. Sí. Aproximadamente su máxima longitud de onda en su espectro de cuerpo negro es. ¿Para qué quiere decir longitud de onda máxima? ¿Qué quiere decir espectro de cuerpo negro? No sé. Pero si el problema me habla de temperatura, de todas las propiedades que hemos visto, para temperatura solo hay una. O la ley del desplazamiento. ¿Digo? Tú eres 3400. A ti te quiero y la temperatura es 3400. Ya está en Kelvin. Ojo. ¿En qué unidades me pido? Ah, en nanómetros. Vamos a ver. A ver. Esto es 34%. Tú eres 29 sobre 10. Facilito. 29 entre 34 es lo que me importa. Ese es el coeficiente. Es 0.85, más o menos. Así es 0.85, la única que escucha. Me sale, si tú divides 29 entre 34, porque lo demás con potencias de 10. Si divide 29 entre 34, te sale 0.85. Y el único que se aproxima a 0.85 es beso. El único. Entonces, 29 entre 34, 0. Punto, así está, 0.853, redondeado. Por 10 a la. A ver. 100 y 10 es 1000. 10 a la menos 3. Entre 1000, 10 a la menos 6. Metros. Se sabe que un nano es 10 a la menos 9. Pero recuerda, eso ya. El único que se aproxima a él, que tiene ese factor, esos números, es la clave que sí. Queda de 8. Más 9000 por 10, 853. No es necesario que usted demuestre todo. Se puede deducir. 28. No, 29. Un cuerpo negro está emitiendo fotones. Escucha, está emitiendo fotones con tanto de energía. Se me están hablando de la energía de un fotón. 1,98 por 10 a la menos 19. ¿Qué más? La temperatura en kilo,
Con el Kelvin, este cuerpo es, me pide temperatura, Dios. Pide la temperatura en K. Kelvin. Si el problema me pide temperatura, escucha, si el problema me pide temperatura, entonces debo buscar, sí o sí, lambda T 2,9 por 10 a la menos 3. Porque recuerda, no hay otra propiedad que relacione temperatura. Otra. Pero necesito la longitud de onda. Para poder calcular la temperatura, lo que me falta es longitud de onda. Para eso se utilizará el otro dato. Se sabe que la energía del fotón es H por F, pero F es C sobre lambda. Entonces, de aquí voy a despejar el valor de lambda. ¿Sí? Energía del fotón, conocido. Constante de Planck, conocido. El C se conoce. ¿Cuánto es la energía del fotón? 38. Vamos a ver. La idea sería retrasarlo, pero vamos a ver cuánto sale. Un poquito complicado, pero no viene así nada más. Ya mucho trabajo. A ver, creo que esto es 1, 6,6 por 3. Sí, 6,6 por 3 es 19,8, con el décimo. Por 10 a la, más 19,8, 27, y menos 34, menos 7. Ya tengo la longitud de donde lo reemplazo. Todo esto sería 10 a la menos 6. Oye, no estaba tan difícil. Pensé que iba a estar más franca la operación. Temperatura sería 2,9 pasa con más 6 por 10 al cubo. O sea, 2,900. La de sería casa. Está bien, pensé que iba a estar más operativa esta parte, pero... Como este producto es un factor de 1,98, no fue tan pesado al final. Está buena esa pregunta. Sí, pues ya está bien. Ahora, un poco de verdad. A ver, escuchen. Cuando hablamos de ondas de materia, recuerden que a eso se le conoce como la otra cara de la dualidad. ¿Sí? Primero, antes de que me olvide,
¿Quién propone ondas de materia? Un principito, el señor Broglie. Ondas de materia es Broglie. Te digo Broglie. Él nos dice, que a toda masa el movimiento se le puede asociar una longitud de onda. Una longitud de por sí, o sea, el ¿todo bien, chicos? Es por eso que se le conoce como la otra cara de la dualidad. En su momento, cuando veíamos la dualidad de la luz, decíamos la onda viaja. Cuando viaja es onda. La onda se convierte en corpúsculo, en cuerpo, en masa, cuando interactúa con otro cuerpo. Viaja, onda. Está el otro medio. Viaja, llega a este punto, choca como cuerpo y se desvía. Dualidad de la luz. Ahora al revés. Un cuerpo con masa que está viajando se le asocia a una onda. O sea, la masa se comporta como onda y antes era la onda se comporta como masa. Es por eso que se le conoce como la otra cara de la dualidad o dualidad de la masa. Más abajo. La otra cara de la dualidad. Sí, se le conoce. Dualidad. La otra cara de la dualidad. Ahora, ¿cómo se determina esa longitud de onda que se le asocia a un cuerpo? Hay una cierta relación. ¿Sí? Esa relación es la siguiente. Pregunta muy importante, la propiedad muy importante, ojo. H sobre M, U. Ya sabes que el H es la constante de Planck. El H es la constante de Planck. M, ¿qué cosa es? Masa. El M representa la masa. ¿En qué unidades? Obviamente en kilogramos. El V es velocidad. ¿En qué unidades? Metros por segundo. Esta propiedad, la de ondas de materia y la ley del desplazamiento de Newton, son frecuentes y son fáciles de determinar. Si el problema me habla de masa, ya estoy pensando en esta propiedad. Masa, velocidad, calculo la longitud de onda. Pero recuerda, según datos, si el problema me habla de masa, ya estoy pensando en esto. Masa, me habla de velocidad. ¿Me habla de dinosaurio, caballero ese? Otra pregunta, me piden o me dan de dato temperatura, ya estoy pensando en la ley del desplazamiento. Sí, son propiedades directas. ¿Qué más? Allá. Esta teoría fue corroborada mediante la difracción de electrones. Fue corroborada mediante difracción de electrones. Por el CJ.
por su contra la vez, ¿sí? Él corroboró que, bueno, experimentalmente, que a toda masa se le puede asociar una onda. Una figura muy clásica, ¿sí? Muy, muy clásica. Recuerda, esto ya es física moderna, porque utiliza H. Si utiliza H, ya quiere decir moderna, ojo, ¿está bien? Acá, el comportamiento clásico, lo que se creía antes de que salga las ondas de materia del señor Brolin, y el comportamiento moderno. ¿Por qué moderno? Porque estamos usando la física moderna en H. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Pues, nosotros sabemos por química que el electrón tiene masa, poquito, pero tiene masa. Entonces, los cuerpos que tienen masa, ¿cómo esperamos que se muevan? Si un cuerpo tiene masa, se mueve en línea recta, es lo que uno espera, ¿está bien? El comportamiento clásico nos dice, ah, ya, el electrón tiene masa, pasa por un huequito, por una venita, y se mueve en línea recta, y debería tener espacio. Se bombardean el hecho un montón. Los que pasan deben caer justo en esta zona. Ahí deben caer los electrones. En ese lado. Eso es lo que la física clásica espera. Pero ya con la física moderna se muestra lo siguiente. Cuando los electrones pasan, no impactan, o no necesariamente impactan justo aquí, sino impactan por arriba y por abajo. ¿Sí? Oye, ¿por qué? Entonces, viene el electroncito, y no impacta necesariamente acá, sino impacta, puede ser en la parte superior, en la parte inferior, o de repente en el centro. ¿Por qué se da esto? Porque los electrones no están viajando de manera recta, no viajan, bueno, viajan de manera ondulatoria, ¿está bien? Así lo demostramos, ¿sí, chicos? La pela demostración. Ahora, escúchame. Pero, ¿qué sucede? Nosotros, nuestro ojito, no percibe esos procesos, ¿está bien? Pero nosotros cuando vemos, no sé, un auto, un taxi, un avión, por último, que está viajando a grandes velocidades para nosotros, no vemos que sea un avión, por ejemplo, no vemos que está en el avión en el aire, no vemos que se mueve como onda. Te van a estar en la agraria, vas a la calle Prado, un corredor, un auto, un taxi, no está viajando así como onda. Lo vemos. Se nota que viaja en línea recta. ¿Por qué? Porque esos, escúchame, estos sucesos no son, no se pueden, digamos, percibir a simple vista. En la bala ya se puede. Cuando disparan una balita, debido a las características de masa y a la gran velocidad que presenta, la bala viaja en ondas. Pero igual nuestro ojo no lo percibe. Tendrás que ver en cámara lenta y todo eso. ¿Está bien? Pero bien, no. Poco con mucho. A ver. El señor Heisen. Nada más. ¿Qué nos dice Heisenberg? A Heisenberg, él propone el principio de incertidumbre. Principio de incertidumbre. ¿Qué nos dice el principio de incertidumbre? Heisenberg demuestra que no se puede demostrar medio grave. El principio de incertidumbre nos dice que no se puede determinar la posición y velocidad en simultáneo
de las partículas. Eso nos dice que no podemos determinar con exactitud en simultáneo la posición y velocidad de las partículas, pero obviamente que eso es despreciable para nuestro mundo. ¿Por qué? Fácil. Nosotros en cinemática utilizamos esta propiedad, o sea, pues, x sub 0 más 5t. Cuando t vale 6, c por 5 es 30, x es 31. Y tú sabes que este es el número. ¿Cierto? Cuando si la velocidad es 5, la posición es 32. Estamos asegurando tanto la velocidad como la posición en simultáneo. Pero Heisenberg nos dice que no se puede. Entonces, ¿qué sucede? Este principio es despreciable en el mundo macro. No se aprecia. Es despreciable en el mundo macro. ¿Dónde se aprecia? En el mundo micro. Ustedes han visto esto en química. En química no pueden determinar la posición y velocidad de un electrón en un mundo micro. ¿Sí? Todo bien. Para el mundo macro, el principio de incertidumbre es despreciable. Solo se aprecia, se puede apreciar en el mundo microscópico. Ojo con eso. Es por eso que se dice que el mundo macroscópico es determinístico, porque se puede determinar de forma exacta la posición y velocidad, mientras que en el mundo microscópico, como no se puede determinar la posición y velocidad de los cuerpos, solo diremos que es probable que se encuentre tal lugar y presente cierta velocidad. O sea, probabilismo. ¿Está bien? La fotiki. Ahora sí, chicos, se cuidan mucho. Espero que los demás mandan unas clases. Todavía. Se cuidan igual. Nos vemos algún día. Chao. Cuídense. Que pasen, por favor.